Continuamos con Pioneros. La creciente del río Uruguay fue extraordinaria. Hubo 8.866 personas afectadas y un total de 1.041 viviendas en 11 municipios. El más afectado fue El Soberbio, donde alcanzó 483 hogares. A las 10 de la mañana empezó el despelote del pueblo, que empezaron la gente a quedar loca y mudándose por todos lados. Y ahí que se cerraba el puente también que pasaba al otro lado, que fue el desespero más grande del pueblo. Y bueno, y trabajamos hasta el día 16 sin parar, noche y día. Comenzó vino la agua venía, yo dije para mi esposa, la agua va a pegar la casa. Y él dice, no. Yo dije, sí, mira cómo está veniendo la agua. Daí eu disse para ele que só Deus agora para dar vitória para nós, né? Que vamos ser nessa ocasião. Daí Deus deu a vitória, que Deus ia ali na piscina, deu lugar para nós viver, não? Não, vê que nós estávamos aí na noite, tinha abaixo ali a casa de minha mamãe. Daí sacamos a coisa da minha mamãe, pusemos na minha casa, e daí de repente vinha a água, daí sacamos a minha coisa, pusemos na casa da hija, e daí se corremos com as três mudanças de minha mamãe e de minha hija. Cuando nosotros empezamos a sacar las cosas, agua vino y perdí la mitad, se fue casa. Ahí yo saqué un poco de mi kiosco, yo tenía hecho una casa nueva y se fue todo. Yo estaba de guardia, soy enfermera, estaba de guardia y a las 4:30 de la mañana más o menos me llama mi marido y me dice, che, me dice, el agua está en el patio, así que larga tu guardia, me dice, vení, empacamos y salimos de acá. Todo abajo agua, a no ser el techo, demás todo abajo agua. Vean la necesidad del barrio. Esa es la punta del barrio que se escapó sin llenarse el resto. El barrio Unión con barrio Santa María, te cuento, está todo abajo agua, todo abajo agua. Cuando llegué acá 6:30, el agua ya estaba bajo el piso, acá de esta casa, y todas esas casas ya estaban bajo agua, digamos. Y bueno, empezamos a llamar camionetas para que nos ayuden, y ahí, sacamos todo lo que pudimos, porque algunas cosas se quedó dentro de la casa y bueno, ya se perdió. No creímos que iba a llegar hasta el cielo raso mismo, y bueno, y claro,
cargamos algunas cosas sobre el cielo raso, y bueno, y eso se nos fue porque tapó, fue rápido. Nos mudamos en una zona más alta a las 7 de la mañana. A las 7 de la tarde tuvimos que mudarnos otra vez, remudarnos, digamos, en un galpón que fuimos a parar más de 15 días. Sacamos un poco las cosas, pero abajo de lluvia se arruinó todo. Quedamos sin ropa casi y sin forro de cama. Quedamos, sí, pero todo mojado, se quedó todo feo. La 9 empezó el agua, los vecinos de abajo corrieron todo y de ahí se levantó la mañana y dice, está bien el agua. Dice, de ahí dijo, mi mamá, vamos a sacar sus cosas. Y cuando saquemos las cosas de mi mamá, estaba en el piso ya. En la cocina, dice, las camas y cosas de mi mamá, quedó todo. Nosotros salimos, fuimos a la escuela frontera. Era lugar na escola fronteira. Da escola fronteira botaram em salão, nosotros. E de salão trocaram nosotros para a casita, esse que nós estamos vivendo. Eles vieram limpar a casita, porque a água entrou dentro da casita de meu filho também. Entrou até arriba, na ventana, se salia a água. Viu? Porque teníamos camioneta disponible de ecología, guardaparque, Renatea, policía. Sea camioneta, policía, había muchos móviles. Entonces se subían con la misma persona al móvil, donde sea, iban hasta el lugar. Veían todo, bueno, ahí certificaban con un criterio común, certificaban que sí, que se perdió todo, y ahí por eso calificábamos en rojo, amarillo y verde. ¿Sí? El verde es porque le llegó al patio el agua nomás. ¿El amarillo? El amarillo es la mitad, al cielo raso, poner el machimbre. Y el rojo le llegó. Moro aquí junto con mi filla. Ah, y llegó todo el agua. Sí, entró un metro dentro de casa. Capaz nomás. Sí. Yo estaba allá encima de mi auxilio, ¿la? Pero vos ya te habías ido ya, cuando llegó el agua, o no todavía, o estabas en tu casa. Estaba, sí, nos seguimos de noche todo. De golpe. Sí, de golpe. Si vos tenés una casita y flotó en el agua y vos te quedaste mirando, y bueno, la gente te cuenta, ¿no? Y es increíble, interesante todo eso, ¿no? Te digo, ¿sabes qué se rescata de todo esto? La verdad, la solidaridad de la gente. Sí, porque sí, acá sí. En el pueblo, gente que vos decís primero parecen indiferentes, gente que no dan pelota nada, o que, bueno, cuando se armó esto, todo el mundo, el camión, la camioneta, lo que fuera, che, El Soberbio sufrió en el mes de junio de este año un pico decreciente que obligó a abandonar sus hogares a muchas personas, viendo cómo las aguas se llevaban sus pertenencias. Ante tremenda situación, los alumnos del Instituto Proyección 2000 propusieron realizar una colecta solidaria, la cual tuvo resultados más que sorprendentes. Por medio de una carta enviada a la concejal Claudina de Eglise, le solicitaron el traslado de lo recaudado para que pudiera llegar a quienes lo necesitaban en ese momento. Viendo tremenda adhesión de tanta gente en favor de los afectados, se actuó inmediatamente, trasladando esas y otras donaciones que fueron llegando a la oficina de la concejal, al igual que otros elementos lograron ser centralizados en una colecta hecha por la senadora nacional Sandra Jiménez y la diputada provincial Lidia Batista. Pioneros, llegó al Soberbio y compartió experiencias vividas, la alegría, emoción y palabras de agradecimientos infinitas por parte de los vecinos afectados. Sí, mucha bendición para ustedes. Gracias, 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 gracias. Te deseamos todo de bueno y lo mejor para ustedes. Para todo el equipo, para todo el equipo que están trabajando. Para la gente que colaboró en Posada, los chicos en las escuelas que hicieron sus colectas, y que bueno, que gracias a toda esa gente que colaboró. Bueno, para ellos, muchas gracias de parte nuestra, muchas bendiciones, un saludo para esa gente que nos ayudaron en esa hora que estamos necesitando de la ayuda, y un abrazo, amigo de ustedes. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Thank you.
creo que la organización viene por etapas, ¿no? Para que la ayuda y rescate a esta gente, todo lo que se pueda hacer, ¿viste? Sea positivo, efectivo. Yo creo que sí. Se movió mucho la gente, se trajo muchos elementos. Creo que la gente, el inundado, como el pueblo en general, recogió esto como un gesto de gran solidaridad de la gente, del Estado, de organizaciones de otro lado. No, pues nosotros vemos acá, estuvimos en eso, estuvimos ayudando, como acá el comité de ayuda, ¿no es cierto?, de crisis del soberano, bárbaro. Creo que una labor esto. Conformamos el comité de crisis local y comenzamos a trabajar así, constantemente en la atención de la gente. Lo primero que nos dijo el señor gobernador cuando vino el día sábado, nos dijo: acá no quiero eficiencia, quiero eficacia. ¿Qué quería decir esto? Que le teníamos que atender a quien viniera y atender, hacer todas las atenciones. Y de ahí mis cositas que yo tenía estaban todas debajo del porón de un vecino. Las cositas, cocina, las camitas, así, ahí estaban. Y mi colchón mojó todo. Yo pensé todos los días que estaba lloviendo, mi colchón está mojado. Está lá para mirar, con todo colorado, mi colchón. Nosotros, nuestro agradecimiento a toda la provincia, a todo el país, a toda la gente, los vecinos. A todos los que colaboraron. A todos los que colaboraron realmente, por eso pudimos salir adelante. Y nosotros contentos que va a ser, ¿no? Tiene que agradecer a Dios en todo. Sí. Todo por Dios, ¿no? Que vamos a hacer. Y nosotros estamos contentos por todo, nosotros estamos ayudando a ustedes, vos estamos ayudando a nós. Então nós agarramos, ¿qué tal para nosotros? Roupa, provista, comemos bien, ali, ¿no? Trataron bien nosotros. Então nosotros agradecemos a Dios y a vos que estamos ayudando a nosotros. Se puede lograr que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia, cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Con el En agradecimiento a tan generosa acción, la concejal Claudina de Glice, a través del programa Conozco Misiones con mi escuela, a cargo de la vicegobernación de la provincia de Misiones, presidida por el licenciado Hugo Pasalacua, entregaron un viaje a Iguazú para los alumnos de la escuela Proyección 2000. Pioneros, estuvo con ellos. Solo sé que hay un destino y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar.